Cuando pensamos en un país viviendo un mundial, se nos viene a la cabeza esto. O esto. Pero nuestro país es muy grande, así que la incertidumbre de cómo se festeja en otros lugares llegó después de recibir este audio. Che, amigo, ¿qué decís si vamos a ver el mundial a un lugar de difícil acceso? Podríamos salir mañana. Así que frente a un clima mundialista ideal, con un comienzo frustrado, un gran equipo y algunos enemigos, nos fuimos a buscar la mejor final del mundo. Estamos en un video nuevo, esta vez desde Iruya, Salta. Muchos estarán preguntando por qué vinimos a ver la final del mundial acá. No hay una razón muy específica, solamente queremos salir un poco de lo que veníamos haciendo y dónde estábamos viendo el mundial hasta ahora. Creo que pase lo que pase mañana, este es un momento que por lo menos todos los que vivimos en Argentina y nos gusta aunque sea un poquito el fútbol, lo vemos del mundial, nos vamos a acordar de este momento para toda nuestra vida prácticamente. Y bueno, qué mejor que hacerlo en un lugar como este. A mí Iruya es uno de los lugares del país que más me gusta. Para los que no conocen, es un pueblo que está metido en el medio de la montaña, en el medio de la sierra, en Salta. Para venir hasta acá pasamos los 4.000 metros de altura. En un momento íbamos en el auto entre medio de las nubes. Se siente ya la altura acá. También elegimos este lugar, ¿por qué? Porque tiene una pasión y una mística muy especial con el fútbol. Acá se juega muchísimo, hay una cancha súper característica acá en el pueblo que tengo ahora a mis espaldas, y existe una mística, una tradición futbolera en este pueblo que venimos a ver ahora con qué nos encontramos. Y así nos embarcamos a conocer la pasión por el fútbol iruyano, que justamente ese día estaba celebrando un torneo local. La cancha principal del pueblo está pasando este puente peatonal. De cada pueblito hacen un equipo y también acá de cada barrio hacen un equipo. Me encanta el fútbol, digamos, que me siento contento dentro de la cancha, digamos. No importa lo que pase afuera, pero me siento contento dentro de la cancha. Y nos vinimos hasta la segunda cancha de Iruya, porque se está jugando ahora acá atrás mío una de las finales. Y todavía no puedo creer la ubicación que tiene esta cancha. Lo que por ahí no está complicado es que si se te va la pelota, ¿quién la busca, no? Y miren lo que es la postal del partido. Y lo que es toda esa ladera de la montaña. El fútbol iruyano en sí mejoró mucho hace un par de años. Siempre le peleamos hasta el final, digamos. Que no dejamos nada, digamos. Si tenemos que... vamos perdiendo y si tenemos que dar la vuelta, hacemos lo imposible para dar la vuelta, digamos. Que lo peleamos todo, lo seguimos, lo corremos todo, ¿viste? Nos sacamos, nos dejamos todo en la cancha. Ese. Por suerte, sumergirnos en Iruya esa tarde nos ayudó un poco a calmar las ansias. Pero el reloj siguió corriendo. Y ya llegando la noche, los nervios sí que aparecieron. Y ya cayó la noche y ya con todos los nervios y todas las ansias para el partido de mañana, faltan creo que apenas 12 horas. Mientras preparaba todo y descargaba todo el material de hoy, no podía evitar pensar las locuras que nos lleva a hacer a muchos el mundial o el fútbol o todo lo que está pasando, ¿no? Pues más allá, si bien hay gente que se fue a Qatar, vendió todo para poder ir al mundial y demás, lo que hicimos nosotros no tiene comparación, ¿no? Pero ahí creo que está el punto donde pienso yo, ¿no? Que más allá de lo que pase mañana, que Argentina gane o pierda, todas las experiencias que nos dejó el venir hasta acá solamente por 3 días a ver la final del mundial, creo que eso no te lo saca nadie. Solo una pequeña reflexión de la noche antes del partido.
así ya amaneció en el pueblo. La verdad que muy tranquila la mañana por ahora, recién colgaron una bandera ahí abajo, ya palpitando lo que va a ser la final. Hoy el partido se ve en el Salón Municipal, ahí se junta casi todo el pueblo a verlo. Así como a ver con qué nos encontramos ahí, ahora estamos recorriendo un poco a una hora y media antes de la final. Acá salimos con todo, hacemos una fiesta a full si sale Argentina campeón, pero si Argentina es el campeón. Después de festejar, si es que gana, seguramente que sí. Con mucho sufrimiento, dolor, angustia, pero bueno, se pudo pasar a la final, así que si ganamos, vamos a salir caravana con todo. Y acá para nosotros es fuerte porque en nuestro departamento de Iruya el fútbol es lo mejor. Algo emocionante, algo único, la verdad que, o sea, esperar 4 años para vivir un mundial y hoy estar peleando la final nos llena de ilusión, ¿no? Ya se empieza a palpitar. La final falta nada más media hora. Hay más gente en la calle, se escuchan las bucelas. Y también se siente la altura, ¿no? Estamos caminando un par de cuadras y ya no. Bueno, ¿y quién ganó hoy? Y Argentina. Ganamos 2-1. Argentina. Argentina, seguro. Argentina. Argentina. ¿Cuál es el jugador favorito de usted? Messi. Messi. Messi, ¿cuántos goles hace Messi? 3-0. 3-1. Arrancó el partido, los nervios, claro. Si algo nos faltaba eran los penales, vamos con todo, con fe. Va Gonzalo, va Montiel. Fuimos campeones. Estaba en uno de los lugares más lindos del mundo. ¿Qué más podía pedir? La caravana interminable y camisetas de Messi en todos sus tamaños inundaron Iruya. Una bandera celeste y blanca se hizo presente en la calle principal. Festejó toda la familia y no faltó nada. Bombos, bengalas, bailes, cornetas, banderas. Y para terminar, obvio, la vuelta olímpica por el pueblo. Así, el lugar más lindo del mundo decidió homenajear a la selección de la forma más linda. Sí, estoy muy feliz porque ganamos. Esperen, frenemos todo acá, que quiero dar un agradecimiento. Que obviamente me olvidé de filmarlo. Es para mi amigo Juan Ferniot, que fue el que me acompañó el viaje y gran responsable de este video que acaban de ver. También tiene un video de la misma experiencia en Iruya en su canal, así que vayan a verlo, se los dejo acá en pantalla. O también, si les pareció lindo, pueden ir a buscarlo. Gracias, Juan, vos también fuiste gran responsable de este video. Seguimos con la programación.
hermosa mañana, ¿verdad? Ya es el día siguiente de que salimos campeones del mundo. Amanecimos acá en Iruya de nuevo. Ya para darle unas palabras de cierre a esto, por ahí me gustaría destacar un par de cosas. Obvio que la primera es que esta cuestión de que la pasión por el fútbol realmente nos une. Si bien el sábado que estuvimos antes de la final nos trataron súper bien, pudimos filmar los partidos de fútbol, sentimos por ahí que no había una gran conexión con la gente. Pero todo esto cambió increíblemente el día de la final. El clima que se respiraba y la conexión con la gente que tuvimos fue totalmente distinta. Creo que este incluso se va a ver reflejado en el material. Sumamente feliz de haber podido vivir la final de la Copa del Mundo acá. La verdad que teníamos ganas de hacer esto, de hacer algo distinto. Y la alegría con la que el pueblo vivió esto fue tremendo. Te emocionaba mucho ver a la gente, sobre todo los niños, muy felices, pero muy felices por haber ganado la Copa del Mundo. El fanatismo por Messi es increíble. Y lo que más me gustó es que siempre se respiraba como un aire de optimismo que muchas veces en este país es difícil de encontrar. A la par de la selección, ¿no? Mientras se jugaba el partido, como que siempre se vivía este clima de vamos, sí, se puede, vamos a ganar, estando a 30.000 kilómetros de distancia de Qatar. Y creo que así se vivió en literalmente todo el país. Y me gusta saber que tenemos un punto de conexión literalmente todos los argentinos y que por lo menos este mes literalmente todo el país estuvo conectado por algo y terminó de la mejor manera, siendo campeón del mundo. Bueno, si les gustó el video, se pueden suscribir. Este va a ser el último video del año. Pero como siempre les prometo, y rara vez cumplo, pero esta vez creo que sí voy a cumplir si todo se da. El año viene a haber mucho más contenido del que hubo este año. Y bueno, gracias por estar siempre ahí.